Hola, Neteros, bienvenidos una vez más al curso de NetCore. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es un App Service Plan. Cómo crearlo, los tipos que hay para ver cuál se adapta más a nuestras necesidades. Bueno, en el último vídeo vimos cómo crear un site. Creamos este de curso de Azure Dev. Y lo añadimos a un service plan que yo ya tenía gratuito, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear uno nuevo y creando un service plan nuevo y explicándoos qué es esto y para qué sirve, ¿vale? Entonces vamos a agregar un nuevo site. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Aquí vamos a llamarle curso Azure DevTools. Esta suscripción en este grupo de recursos, montado sobre una máquina Windows y publicando con código, no con una imagen de Docker, ¿vale? Entonces, aquí en el plan de App Service, ¿vale? Como vemos, tenemos el que ya tenía creado, pero vamos a crear uno nuevo, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner el nombre del App Service, que va a ser Curso Azure. Y la ubicación va a ser West Europe, ¿vale? Que es la que más se acerca. Y luego el plan de tarifa, ¿vale? Que esto es lo que quería enseñaros y por eso no quería, quería verlo en un vídeo aparte. Entonces, tú, para hacer comparaciones así con cosas reales, un App Service Plan sería como una máquina en la cual vamos metiendo nuestras aplicaciones web, ¿vale? Es como si tuvieras un servidor, ese servidor tiene un IS y dentro de ese IS vas metiendo aplicaciones web. Pues es un símil, no es exactamente eso, pero es para que lo entendáis. Entonces, realmente lo que necesitamos es primero tener un App Service Plan. Por eso, si no lo tienes, a la hora de crear un App Service, te obliga a crearlo, ¿vale? Y tú puedes tener varios App Service Plan. Puedes tener uno, pues yo qué sé, pues con Linux, otro con un estándar, otro con un gratuito para el entorno de desarrollo. Puedes tener los que quieras. Entonces, para producción, veis, vienen aquí por diferentes selecciones. Pues aquí tendríamos con unos 75 gigabytes, que costaría 37 euros al mes, siempre estimado, ¿vale? Aquí teníamos otro modelo, lo que ya tiene 3,5 gigabytes de memoria y vale 125. Todos estos son servidores de producción y siempre más potentes. Y luego, cada service plan, dependiendo de la opción que elijamos, tienen unas características incluidas. Por ejemplo, a un service plan gratuito no puede tener dominios personalizados, no puede tener un escalado automático, no puede tener slots de despliegue, no puede tener copia de seguridad, no puede tener el administrador de tráfico, ¿vale? Ni nada de eso, ¿vale? Y sin embargo, mira, ya esta opción de 37,57 ya te incluye una cuenta de almacenamiento de 50 gigas que nos puede venir muy bien para meter las copias de seguridad diarias y memoria por instancia y sobre todo, y lo que más importante para sites de producción, el escalado automático, ¿vale? Y aquí tendríamos hasta 10 instancias. Si cogiéramos, por ejemplo, el que es el más caro de lo que podemos seleccionar aquí. Aquí, como veis, el almacenamiento tenemos 250, podemos escalar hasta 20 instancias. Esto ya lo explicaremos en el vídeo de los escalados, tanto horizontal como vertical. Pero bueno, quedaros con que, claro, cuanto más pagas, más tienes. Y luego tenemos la opción aquí de desarrollo y prueba. El F1, que es el que yo ya tenía, que es una infraestructura compartida. Es decir, tú tienes tu site montado en un servidor con otros sites de otras personas, aunque tú no tengas acceso a ello. Pero, claro, pues son para sites más pequeños o de pruebas de conceptos, donde solo incluye
Memoria y un gigabyte de almacenamiento en disco compartido por todas las aplicaciones implementadas en el plan de App Service. O sea que si tú en el App plan tienes 5 App Service, pues comparten ese giga, ¿vale? Que te dan gratuito. Como podéis ver, aquí no tenemos nada de lo antes, ni SSL, ni dominios custom, ni nada de nada, ¿vale? Pues esto es pues para probar, eso sí, no cuesta nada, ¿vale? Luego, con infraestructura compartida, también tenemos esta opción de 8 euros, que sí que podemos crear un app plan y sí que podemos configurar un dominio personificado. Y luego tendríamos el Basic, el B1, ¿vale? Que podemos tener 1,75 GB de RAM y esta opción pues ya nos da un escalado manual, que no automático, ¿vale? Los Basic tienen escala, pero escala manual, es decir, que yo tengo que ir y escalarlo, no puedo aplicar reglas de escalado automático, pero puedo tener dominios personalizados y SSL. Y aquí pues son los Basic, son iguales nada más que incrementando la memoria y el espacio de almacenamiento que te da y poco más, ¿vale? Entonces, para que veáis, por ejemplo, luego para poder poner dominios personalizados y poder hacer un vídeo, pues venga, vamos a coger un service plan de este tipo, ¿vale? Y vamos a darle a aplicar. Entonces, el curso de Azure, pero vamos a poner que es un D1, ¿vale? Para que luego si creamos más service plans sepamos de qué es. Y el plan de tarifa es un D1 compartido, ¿vale? Pues le damos a aceptar. Y ahora sí que podemos crear nuestro curso de Azure en este service plan, ¿vale? Entonces le damos a crear. Luego también, si no me falla la memoria, también necesitaremos Service Plan pues, para Azure Functions y algunas otras cosillas. Me suena, ¿vale? Eso tomároslo con pinzas, ¿vale? Porque puede que no sea así y esté metiendo la gamba. Vale, entonces ya tendríamos, o está en la implementación, ¿vale? Está haciendo la implementación. Y a ver si acaba. Ya está, entonces vamos al recurso y lo tendríamos aquí, ¿vale? Entonces ya vemos que está en el grupo de recursos del curso de Azure y esta URL, ¿vale? El plan de App Service es curso de Azure D1, que es un compartido, ¿vale? Cero pequeño, ¿vale? Si vamos al anterior, aquí pondría gratuito, ¿no? Y si yo ahora mismo le doy a dominios personalizados, ¿vale? Sí que puedo configurarlo. ¿Vale? ¿Veis? Lo que no tendré es SSL, ¿vale? Creo. Parece que sí. No estoy seguro. Luego probaremos. Al menos a la hora de pedirlo no nos dejaba o no nos daba como opción el SSL. Pero bueno. Luego el escalado que lo vamos a ver en otro vídeo por separado. Y poco más, si volvemos al grupo de recursos y vemos curso de Azure y vamos al otro, al curso Dev, que está aquí, podemos ver que está en un Raven DevOps que es gratuito, ¿vale? Y si le damos a dominios personalizados, ¿vale? No me deja, o sea, no me va a dejar, ¿vale? Porque no haga clic para actualizar el plan de App Service para asignar nombres de host personalizados, ¿te das cuenta? O sea, no me deja. No me he dado cuenta si antes cuando he puesto. Entonces, al darle aquí, ¿vale? Te dice que escales, que cambies el tipo de service plan si quieres utilizar esta característica, ¿vale? Y por curiosidad, vamos a ir al anterior, porque seguramente salía ese mensaje, pero no lo he visto, ¿vale? Entonces, si vamos a SSL, configuración del SSL. ¿No ves? Los enlaces SSL se pueden usar en planes básicos y superiores, ¿vale? Aquí lo pone. No nos va a dejar, porque este no es un B1 ni un plan basic, ¿vale? Entonces, vale, pues es lo que yo decía.
Y nada más, simplemente tener claro que para tener un app service es necesario un service plan, que un service plan, el tamaño de ese service plan lo tenemos que seleccionar acorde a las necesidades que vamos a tener y a los componentes que vamos a usar y que nos deja dentro de ese app service plan. Por otro lado, luego lo podemos, como podemos ver, lo podemos escalar, podemos seleccionar uno free y luego ver que necesitamos este componente o este servicio, pues lo escalamos para poder utilizarlo. Si ahora le diéramos a agregar un nuevo app aplicación web, veríamos que ahora tenemos para seleccionar dos app service plan, ¿vale? El gratis y el compartido, ¿vale? Entonces podríamos seleccionarlo y podríamos ir creando, también podríamos tener un nuevo service plan, pues a lo mejor para máquinas de producción o de preproducción, donde fueran estándar, donde ahí ya vamos a agregar certificados y otras cosas. Entonces, podemos tener varios service plan para diferentes entornos para ahorrar costos. Y también muy importante, cuando no se use, porque todos los sites y todo normalmente, o casi todo en Azure, tú pagas por el gasto que le haces, el tiempo que usa los recursos. Entonces, si ahora nos vamos al curso de DevTools y lo detenemos, ¿vale? Lo detenemos. Así no estaríamos gastando nada, ¿vale? Nosotros podemos tener un service plan que el gasto estimado es de 8 euros al mes, pero si no lo uso, no me supone un gasto, ¿vale? Yo puedo tener esto aquí parado y arrancarlo cuando lo vaya a usar, si estoy en un entorno de desarrollo. No es cómodo, pero oye, la pela es la pela. Y nada más, conforme a los service plan, pues es todo lo que tenemos que ver, lo que son, para qué sirven y cómo escalarlos o cómo podemos meter nuevos servicios y poco más. Iremos viendo luego en sucesivos vídeos todas estas opciones en los service plan, de implementaciones, de autorizaciones, de cómo meter un dominio personificado, cómo configurar un SSL. Todo esto lo vamos a ir viendo en vídeos posteriores, ¿vale? Lo que quiero es hacer vídeos cortos para centrar el tiro, ¿vale? Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.